Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes de nuestra emisora Vox Day, los que nos están escuchando en este momento en la radio, a los que nos están siguiendo en las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este encuentro con Hola Jesús. Hoy nosotros, en este quinto día de la semana, de la cuarta semana del tiempo de Pascua, vamos a elevar nuestra oración por todas las vocaciones, pero de manera especial vamos a orar por la vocación al ministerio ordenado. Vamos a orar por nuestro obispo, Monseñor Julio César. Vamos a orar por nuestro párroco, por todos aquellos párrocos conocidos, amigos, cercanos. Elevemos nuestra oración por ellos, por los diáconos y también por todos los seminaristas de nuestra diócesis de Cúcuta. De manera especial, elevemos nuestra oración por el Seminario Mayor San José de Cúcuta, para que el Señor, conociendo las necesidades en nuestro seminario, siga llamando a muchos jóvenes para que le sigan, para que le acompañen. A muchos jóvenes para que den ese sí generoso por el Señor y le sigan. Recordemos que el Señor constantemente llama a muchos jóvenes. El Señor está sembrando la semilla de la vocación en los corazones de jóvenes que han sentido esa inquietud vocacional, pero que aún están temerosos por responderle y por seguirle. Que nuestra oración sea una oración confiada para que el Señor siga llamando a muchas personas. Recordemos que el mensaje del Papa para esta jornada vocacional y es precisamente el éxodo como una experiencia fundamental de la vocación. Hoy estamos llamados a dejarlo todo, a seguirle a Él con una decisión firme y con una decisión llena de generosidad y de confianza en el Señor. Pidamos hoy la gracia nuevamente del Espíritu Santo para que acompañe y guíe esta experiencia de fe y de encuentro con su palabra. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús: les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí. Pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este proceso de seguimiento y en este llamado que el Señor nos hace constantemente a todos, es importante el servicio. Hoy el Señor, cuando a través de su palabra nos recuerda el texto de la última cena, el Señor le lava los pies a sus discípulos. Y hemos visto en este pequeño pasaje cómo el Señor se hace servidor, se hace humilde. Y qué hermosa catequesis cuando descubrimos que Jesús nos enseña la humildad y que Jesús nos enseña el servicio. En la vida ministerial y en este proceso de discernimiento y en este proceso del llamado que el Señor nos hace, es importante el servicio. Nosotros hoy estamos llamados a servirle al Señor con generosidad, con entrega. Todos estamos llamados a servirle al Señor, fieles laicos, consagrados, religiosas, religiosas. Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos llamados a poner nuestro servicio a la iglesia, para que el Señor nos siga acompañando. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este día que nos ayude a vivir la generosidad, una generosidad basada precisamente en el amor y en la entrega. Que nuestras aptitudes
nuestros gestos reflejen precisamente lo que el Señor nos pide a través de esta palabra: ser humildes y ser serviciales. Que sea lo que caracterice nuestra vida cristiana. Por eso, para finalizar este encuentro con el Señor, digámosle a Él que nos ayude a ser hombres y mujeres entregados a su Evangelio y que siempre estemos en la búsqueda de la santidad. Porque es que la santidad no solamente es para los sacerdotes, ni para las religiosas ni los religiosos. La santidad es para todos los fieles laicos, para todos los bautizados. Ustedes y yo estamos llamados a vivir la santidad a través del servicio y a través de la humildad. Oremos juntos por las vocaciones. Señor Dios Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo nos dijo: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu iglesia numerosas y santas vocaciones para el servicio sacerdotal, a la vida religiosa y al apostolado laical. Consérvale fieles en su ministerio hasta el fin y concédeles por tu Espíritu Santo un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Con el compromiso de seguir orando por todos los sacerdotes, que tengan todos un feliz día. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.